Asegurar ahora, en el año 1996
2003 aproximadamente, un grupo de comunidades mapuches agrupadas en el Autín Hualmapu-Ulam, Consejo de Todas las Tierras, entregaron una bandera al pueblo chileno, representado en ese entonces por distintas organizaciones de derechos humanos, trabajadores, estudiantes, académicos, incluso habían, y grupos culturales. Y también golpearon las puertas de La Moneda para entregar esta bandera, y el gobierno racista chileno, por supuesto, que les dio con las puertas en las narices. Esta bandera era y es un símbolo de la posibilidad de iniciar una nueva relación entre pueblo mapuche y pueblo chileno, y también entre pueblo mapuche y gobierno chileno. La construcción de esta nueva relación era y es un entretejido que avanza y retrocede, se arma y se desarma, pero que va dejando huellas al pasar. Decirles que como grupo cultural nosotros fuimos uno de los que recibimos esa bandera, así que como recibimos la bandera la andamos trayendo, y también andamos trayendo esta idea de la nueva relación, ¿ah? Que es una nueva relación entre pueblos, entre gentes. Nosotros la vimos, la multiplicamos, la nueva relación entre nosotros mismos como grupo, entre nosotros y la naturaleza. El arbolito que nos trajo ahora una señora de acá, que quería que lo hiciéramos presente aquí, importante, porque si uno levanta una ramita, como lo hacen generalmente los lamien, esa fue la primera bandera, ¿no? La bandera más concreta y real es esa, levantar una ramita, por favor. Porque eso es lo que estamos defendiendo. Bueno, en ese entonces hicieron un gran esfuerzo las ancianas y los ancianos para no desconfiar de la sociedad chilena después de siglos de discriminación y maltrato, y para qué decir de los gobiernos militares que han invadido territorio mapuche y lo siguen haciendo hoy en día con el siniestro comando Jungla. Y por otro lado también en el otro lado de la nueva relación se encontraban los prejuicios de la sociedad chilena, el sentimiento de superioridad racial, la ignorancia con respecto al pueblo nación originario de este territorio llamado Chile. Que saber que muchos también que conservan el Mapudungun hablan castellano también, pero son pocos los que conservando el castellano hablan Mapudungun, no entienden el Mapudungun. Desconocemos nosotros a fondo la realidad mexicana, ese gran territorio mesoamericano de múltiples colores, de múltiples naciones originarias. Nos alegramos el 1 de enero del 94 con las noticias del levantamiento de los mapuches del norte, como le dicen a los mayas, los mapuches del sur. Entonces, hace años también buscamos tener un diálogo intercultural, específicamente como grupo hace más de 30 años, aprendiendo de las sabidurías ancestrales de los pueblos milenarios del mundo. Conocimos también hace años la ley revolucionaria de las mujeres zapatistas, que fueron pioneras en esta declaración de derechos de la mujer, y en la lucha contra el neoliberalismo asesino que quiere hacerlas desaparecer como indígenas y como mujeres, allá en México y acá en Chile. Este libro está escrito para crecer en la lucha, para seguir tejiendo la interculturalidad de los pueblos, el diálogo tan necesario para construir una nueva relación entre los pueblos y que quizás algún día rebote en los estados gobiernos latinoamericanos. Se abre una ventana para ver el hilo invisible que existe entre el discurso zapatista y la palabra de los antiguos, de las antiguas y antiguos sabias y sabios nahuas y mayas, la sagrada palabra que crea mundos y abre corazones, que siembra y también dispara, el Dugun Mapu, mapuche, que conserva la historia oral desde el origen de la creación hasta ahora, palabras antiguas que muestran una vieja nueva noción de la política
espiritual filosófica maya, mandar obedeciendo un mundo donde quepan otros mundos, preguntando caminos, presencia de la dualidad, la doble mirada que deja atrás la unilateralidad inquisidora winca y construye las armonías, el equilibrio natural entre los opuestos. En el mundo indígena la palabra equilibrio resuena mucho más que la palabra equidad de género, porque el equilibrio considera no solo al hombre y a la mujer, sino también todas las demás manifestaciones de la vida que existen en la naturaleza. La naturaleza, el universo se manifiesta día a día con distintas energías, como enseñan las abuelas y los abuelos mayas. El aporte calendárico que hacen los mapuches del norte es un universo de conocimiento por recuperar para construir ese mundo del buen vivir en que queremos existir el pueblo mapuche y el pueblo chileno. El calendario sagrado Cholquij, el Hab de 365 días, el Choltum, que lleva la cuenta larga de 360 días y que en el 2012 cumplió 5.200 túnes, no años, túnes, porque son de 360 días, y que no era el fin del mundo, era el fin de un ciclo y el comienzo de otro. Estos calendarios, tres calendarios que les señalé, son algunos, son los más mínimos de lo que conocemos, porque son cientos de calendarios que existen en Mesoamérica y que nos abren la percepción del tiempo para comprender la realidad y tomar decisiones en armonía con el universo entero. Calendarios al servicio de la descolonización y liberación de los pueblos. Hoy es un día dos caminos, el camino y la camino, dos guías, dos percepciones, dos métodos o modo de hacer las cosas. Día bueno, dicen los abuelos y las abuelas, para agradecer por la vida y la salud y por la alegría de encontrarse con amigas y hermanos. Thank you.
siempre nos despedimos invitándolo a que hagamos un círculo alrededor del arbolito que trajo la vecina para despedirnos con Curú. Saltumay, Daniel, que sea buena hora. Abrir el diálogo, invitar y agradecer al Grupo TUN por participar y por aceptar también la invitación al lanzamiento del libro de Silvia Marcos. Este es un libro que, así como la presentación y la muestra también de las compañeras, de los compañeros del TUN, es también una invitación a descolonizarnos. El libro también es una invitación a descolonizarnos. Si quieren, se acercan, nos sentamos, pero la idea es como también que podamos reflexionar en torno a lo que implica para nosotras también la descolonización de nuestras racionalidades, pero también la descolonización de nuestros cuerpos y cómo nuestros cuerpos también encarnan la explotación y también encarnan el racismo, y cómo también nos vamos liberando de esa formación que hemos recibido y que sin querer queriendo igual llevamos y cargamos con nosotras. Este libro es un libro de feministas, sin ser feminista. Es un libro de una mujer que, sin ser indígena, hace hablar a través de ella a las mujeres indígenas mayas. Es un libro de pensamiento latinoamericano. Nosotros, como Kimantú, tenemos una colección que se llama Chusque Aquila, en honor y en simbolismo también a la aquila, a esta planta que es considerada maleza, que es muy difícil de sacar de la tierra, que se enraiza fuerte y que tiene mucha fuerza, ¿no? Cuando se quiere limpiar un terreno para construir, la aquila no se va, ¿no? Es muy difícil de sacarla. Y Chusque Aquila es nuestra colección de saberes de mujeres y de la autonomía de las mujeres en la editorial Kimantú. Sin embargo, cuando apareció el Cruzando Fronteras, que es un libro también de saberes de mujeres, lo pusimos en la colección Confianza, en el libro de pensamiento latinoamericano. Y se nos abre también ahí una discusión dentro de la editorial, es pensamiento latinoamericano y el saber de las mujeres, y nuestros saberes también son pensamiento latinoamericano, ¿cómo lo vamos a separar el pensamiento? ¿Cómo se distingue el pensamiento? ¿Cómo lo dejamos en Chusque Aquila, que es nuestra edición feminista, de autonomía, de saberes de mujeres específicamente, o lo ponemos en nuestra colección de pensamiento latinoamericano? Es simbólico también que haya quedado, si bien el libro habla de feminismo, quedó en la colección de pensamiento latinoamericano también. Y es también una crítica al feminismo, una crítica al feminismo urbano, una crítica al feminismo colonizador, a una crítica al feminismo blanco, y que de pronto, no por maldad ni mucho menos, sino porque a veces no sabemos y de pronto no nos abrimos a conocer un poco más allá de lo que el pensamiento de mal llamado occidente, el pensamiento europeo, nos va heredando, ¿no? No estamos tan cerca, pero así todos no miramos el pensamiento y el desarrollo del conocimiento que tenemos más cerca. De eso trata el libro. Silvia Marcos, si bien es una académica, ella estudió teología, hace clases en Harvard
y es una mujer con un recorrido académico dentro de sus estudios filosóficos y teológicos. Ella es muy respetuosa en su escritura y sí, con mucha humildad también. Yo creo que ha aprendido harto de las mujeres zapatistas, con mucha humildad. Es un medio, y el libro habla de las mujeres zapatistas a través de ella. Habla también de la sabiduría maya a través de ella. Habla también de la liberación de las mujeres chapanecas a través de ella. Y entonces ella hace un trabajo de construir una narrativa que no sea desde una epistemología europea, sino desde una epistemología propia de lo que las mujeres y el pueblo zapatista también ha ido construyendo en estos años de levantamiento indígena, en estos años de resistencia armada también, pacífica y armada a la vez. Muy contradictorio, de pronto a nosotros nos cuesta entender cómo puede haber un levantamiento armado y pacífico y promover esa contradicción en sí misma. Pero es así, porque como Miriam nos contaba, la dualidad tiene eso, no acoge la contradicción, tampoco la sintetiza, la mantiene y la vive en su contradicción de opuestos, sin anular una a la otra. Agradecer también, que esto me parece como importante decirlo, a las trabajadoras y a los trabajadores también que participaron en la producción del libro, en su impresión, en la edición, que en esta oportunidad la hice yo, pero también detrás hay otra, está la corrección de edición, está la diagramación, hay un montón de trabajo que no se ve, ahora me toca a mí estarlo presentando, pero es el trabajo también de muchas compañeras y de muchos compañeros que han puesto ahí sus ideas, sus creaciones. Los dibujos también los hizo una compa de la playa, de la costa, la Alejandra, y es un trabajo muy bonito, muy fundado en su estética y también en su contenido. Y bueno, además, no está de más decir que como editorial sostenemos los precios baratos, bajos. El libro no cuesta más de 6.000 pesos y todos nuestros libros tratan de mantener siempre ese valor.